Yo subo una maja. ¿Sabes lo que significa PR, no? No. Para todo el mundo que lo sabe. Personal record. Será cuando, por ejemplo, a un número determinado de repeticiones, en este caso fueron 3, intentas levantar tu máximo peso posible. Mi personal record estaba en 75, en front squat. Voy a intentar 80. No prometo nada. A lo mejor no hago 3. Pero ya solo hacer una es récord. O sea, no he hecho nunca una repetición con 80 kilos adelante. Estoy entrenando pierna, pero los vídeos de motivación siguen siendo los que uso siempre para entrenar plancha y cositas de calistenia. Eso no falla. Bueno, hoy he hecho PR 2 veces, pero el vídeo no va de esto hoy, va de lo que pasa el sábado, así que vamos al sábado. Hola gente, ¿qué tal? Hoy hemos venido a modificar un poquitito. El evento, probablemente uno de los eventos más grandes de CrossFit que se hace aquí, no sé si en Tenerife, pero en Canarias también está ahí. Por lo menos a nivel de nivel, enfoca a la piba esa. Vengo a echar un ojito porque mi intención el próximo año, como ya sabrán, yo he entrenado mucho, es meterme en una competición de CrossFit. 200 metros. Aunque parezca mentira, en el CrossFit hay muchos elementos de calistenia, es muy gimnástico y en mi trabajo entreno mucha gente que hace CrossFit y les viene muy bien hacer calistenia para mejorar en el CrossFit. Y la verdad es que me tiene entusiasmado lo del CrossFit. Hoy vamos a probablemente a conocer a algunos de los titanes de aquí. Les haremos algunas preguntitas guapas. Así que empezamos el día, empieza el evento ya. No sé si se escuchará bien, pero esta peña está muy tocha. Acaban de hacer la misma prueba los chicos y chicas. Los chicos están haciéndolo con 60 kilos. Tienen que hacer 12 pesos muertos. Tienen que hacer power clean con 60. Y luego push jerk con 60. No sé ni cuántas reps. Con leg raises, 200 metros corriendo. Dos vueltas sin parar. O sea, una animalada. Una animalada. Felicidades porque ganaste el juego anterior. ¿Cómo te llamabas? Yasael. Encantado. Mi nombre es Joel. Tengo un canal de YouTube de calistenia y estoy empezando a introducirme en el mundo del CrossFit. Entonces he venido hoy aquí por primera vez a una competición de CrossFit y sobre todo para aprender y ver un poco cómo es el ambiente y los niveles que hay, etcétera, etcétera. Y tú vale. Ajá. Entonces, como has ganado tú y hemos visto que estás muy tocho, pues simplemente quería preguntarte, ¿tienes algún consejo para una persona que va a empezar calisténico? Bueno, que es calisténico, ¿vale? Mi consejo es que se tomen con calma lo que es la parte de halterofilia, sobre todo. Exacto. Porque tengo compañeros que hacen calistenia y empiezan ya confiados en lo que es la jaula, en lo que es los movimientos de halterofilia. En plan, ya manejo una cosa, quiero hacer la otra. Mi consejo como crossfitero es que se tomen todo con calma y desde cero. Y que aprovechen el core que tienen y la técnica que tienen para transformar esa gimnasia que tienen ustedes estricta
al CrossFit, que les va a venir, pero de puta madre, básicamente. A ver, yo por ejemplo soy partidario, porque llevo viendo campeonatos de CrossFit hace muchos años ya, de que los atletas de CrossFit son muy, muy fuertes. Es decir, el hecho de que hagan dominadas con butterfly no significa que no hagan dominadas. Es que la gente está confundida, sí, lo sé, en plan calistenia, sí, sí, sí. Halterofilia, bueno, ya halterofilia no tanto, pero por ejemplo la gente de gimnasio se piensa que un crossfitero no hace musculación, por supuesto. Ya están muy equivocados. Para que la gente vea un poco de qué estamos hablando, ¿me podrías dar tu RM, por ejemplo, en dominada y en fondo? Yo, por ejemplo, en fondo tengo 65 kilos de lastre y en dominada tengo 45. Está bastante bien. Y no lo trabajo diario, no me gusta, básicamente, lo paso. Hombre, tampoco es algo que te piden específicamente en una competición. Me lo pueden pedir. ¿Me lo pueden pedir? A mí me han pedido RM de máxima altura en flexión de pino, por ejemplo. De ponerle déficit, tocar con la cabeza y estirar el pino. Pues mira, lo que básicamente lo que yo... Porque yo también estoy recibiendo un poco de hate por el hecho de que al ser calisténico, porque yo competí a nivel internacional en calistenia, el hecho de que me esté metiendo en crossfit es como vos, te vas a lesionar. Al revés, te va a venir hasta mejor. Porque básicamente lo que hay en la calistenia es que no trabajas mucho el tren superior. Yo llevo un año sufriendo con la pierna. Aquí, por ejemplo, trabajas mucho tanto el tren superior como el inferior. Y si ya viene de ese plus de que la calistenia... Técnica, percepción... Ya, tu técnica, yo a ti no te tengo que explicar un macelar, solo lo que es la técnica del butterfly. No te tengo que explicar el pino. Ya. Son ejercicios que a una persona que está empezando le va a requerir mucho tiempo, el cual tú vas a hacer en halterofilia. Sí, sí, sí. En vez de alguien que empieza haciendo solo básicos como la barra vacía y empezando con los elásticos, la goma, yo contigo, por ejemplo, te cogería y te diría, vamos a centrarnos en halterofilia y en la técnica gimnástica de velocidad. Qué guay. No me voy a centrar contigo en básico, pues no me vale la pena. En cambio, si tú me cogieras a mí en calistenia, tendríamos que trabajar lo que es el básico puro. Sí, 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 sí. Porque lo demás ya lo sabría total, hacer. Total. Es lo que la gente está confundida. Sí, sí. Mi consejo es que antes de hablar, pruébenle el deporte. Que miren también. Lo miren, que prueben. Un poco. Yo te digo, yo he visto tanto la calistenia como la halterofilia, como el cross. Y llevo desde 2015 visto deporte. Claro. Y no, ni digo que la calistenia es mejor, ni que la halterofilia es mejor. Para mí todos los deportes tienen su dificultad. Chapo, yo comparto la misma filosofía que tú. Y oye, gracias por este ratito. Es un placer. Muchas Espero gracias. Competir contra ti algún día. Ojalá. Chao. Y de puta madre, Pablo. ¿Tú te diste cuenta cuando le preguntaba, cuando le decía a una persona, mira, que tengo un canal de calistenia, tal? Y me decían, los de calistenia están muy confundidos, tal. O sea, se nota que hay conflicto. Pero bueno, yo quiero intentar que la gente de calistenia, la gente de CrossFit, se lleven bien. ¿Por qué? Porque la calistenia tiene mucho que enseñar al CrossFit y el CrossFit tiene mucho que enseñar a la calistenia. Entonces, vamos a intentar con este vídeo que la gente de dos pasos atrás y diga, oye, la gente de CrossFit no está tan floja, son gente que sabe, que están fuertes, no solo físicamente, sino también a nivel de peso, de fuerza absoluta, o sea, son peña que yo creo que merece un respeto. Entonces, este ha sido mi primer contacto en una competición, me ha flipado la humildad y el ambiente de atletas, es decir, siento que eso que tantas veces he criticado yo, por ejemplo, que en las competiciones de calistenia falta ese porte del atleta, ese rollo de soy atleta, me tengo que comportar, tengo que tener una cierta actitud, tengo que tener responsabilidad. Los atletas de CrossFit tienen otros valores, también yo creo que es porque son personas mayores, son personas de más de 19 años, entonces eso influye muchísimo, pero se ve que es un deporte que tiene unos estatutos, que tiene un reglamento, que tiene un contexto mucho más avanzado que el de la calistenia. Así que con más razón, creo que deberíamos aprender mucho de ello. Este es el día 1 para lo que será mi preparación para mi próximo año de competición, que será en CrossFit. Así que si les ha gustado este vídeo, espero que lo apoyen mucho, porque a partir de ahora vamos a empezar con una serie en la que les voy a enseñar cómo un calisténico se convierte en crossfitero. Empezamos.